Hola amigos, ¿cómo están? Estoy acá en Madrid. Me vine unos días de vacaciones y sé que una muy amiga mía vive acá. Señores y señoras, Clara Alonso. Síganos. ¿Qué onda? ¿Qué sabes? Porque vos vivís un poco más acá. Esta es la Plaza Mayor, es como la plaza central de Madrid. Hasta terracitas. Está lleno de restaurantes, viene mucha gente. Sí, me encanta. ¿Viste? Aquellas paredes están todas pintadas. Divino. Divino. Extrañé. Yo, menos mal que me viniste a visitar, ¿eh? Somos dos argentinas en Madrid. Y aparte en el calor, o sea, nada que me guste más en la vida. Ah, está buenísimo. Vamos a jugar con el mago. Es un mimo. Ah. ¿Qué tiene para demostrarnos de Argentina? Gracias. Tengo que contarles que Clary a Alonso, desde que me conoce, que tengo 13 años, me hace mimos. Es la mejor mimera del mundo. Y ni viene y me hace como... Oh, dale. Todo acá. Ah, mira. Es mi tiempo, es como mi momento de relajación. Soy un masajista personal. Esto tiene que ser devuelto de alguna manera en algún momento de tu vida. Sí, Clary, no sé cómo volverte, porque la verdad es que cuando te arranco a hacer mimos me canso, Alonso. Regalos, regalos, Tini. Vamos, dale. Los abanicos me gustan. Ay, a ver. Y esto es como... tipo... No. Eso, Clara. ¿Ves lo que te digo de las sí, ventanas? Me encanta. Me encanta que sea todo antiguo. Estoy acá con mi amiga Clary Alonso. Ustedes saben que me encanta maquillar. ¿Qué me vas a hacer? ¡Hasta la masa! Mira, no te puse en el baño para que no te puedas ver en el espejo y no me digas este sí, este no, este sí, este no. Así que es todo sorpresa. Pero ustedes sí nos van a ir siguiendo, así que acompáñenme. Entonces, ¿qué es importante? Primero limpiar toda la piel. Sí. Yo te voy tirando tips. Mientras vos me lo haces, yo voy narrando. Me lavé las manos para que sepas, así que no te asustes. ¿Y eso qué me pones ahora? Una crema hidratante. Ay, ¿me haces masajitos? Dale. No, para. Voy a decir. Dale, Clary, que siga la crema. A mí las maquilladoras me hacen así masajitos. Pero acá, ahora primero te lo pongo y después te hago masajín. La piel siempre suavecita. Igualmente yo no tengo como muchas técnicas. No te rías. Se nota un montón. ¿No te pasa que como que te bañas todo y siempre el maquillaje te queda para el final y corres para el maquillaje? Obvio. Y te toda torpemente. Obvio. Y yo termino siempre de maquillarme en el auto. O sea, camino al lugar. Escúchame, yo también. Soy torpe, pero soy muy perfeccionista. Pero ahora vamos a ir con el segundo paso, que es tapar un cachito de las ojeras. Con uno un poquitito más claro para iluminar también un poquito. Esto es importante, sí, porque a veces queda la cara súper maquillada y de acá para abajo blanco. Entonces hay que emparejar un poco el color. Está quedando divina, ¿eh? Y ahora le voy a poner un poquitito de rubor rosita. Para una sonrisa para Tini, un poquitito menos, claro. Así. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cara? Vos de afuera, ¿qué es lo que más te gusta de mi cara? Tus ojos. A ver... Divina. Bueno, un segundo, ¿puedo ver? No, no puedes. O sea, por favor. La torpe. Vamos con los ojos. Miren el color que le voy a poner. Este, con un poquito de este y un poquito de estos dos. Si tuviéramos una fiesta, estaríamos llegando tarde. Sí. ¿Qué mira usted? Todas las veces que intentó verse. A ver, dice. Bueno, acá vamos a poner un poquito de sombra. Como pueden ver, en el ojo. Yo le puse un poquito más de otro tipo de sombra, un poquito más iluminada. ¿Qué es lo que más te cuesta maquillar? Las pestañas, creo. O si te pones sombra, ¿de qué color te gusta usar? No me pongo mucha sombra, casi siempre me pongo la misma sombra del rubor como en el párpado para que le dé un colorcito. Y ahora vamos con el final, que es la boca. Para mí está lista. ¡Ay! ¡Me gusta! ¿Sí? A ver. Súper natural. ¿Viste? 9. ¿Qué falta para el 10? 43. ¿Qué vuelvo para el 10, Clan? ¿Te gusta? Me encanta. Espero que se hayan divertido, chicos. Las cremas.